Bienvenidos, amigos. Normalmente vemos información sobre el Bismarck relacionada con sus acciones durante la Operación Reinibon, pero pocas veces vemos a los hombres que conformaban la tripulación de uno de los más famosos acorazados del conflicto. En este vídeo veremos cómo estaban organizados los diferentes grupos que conformaban la tripulación del Bismarck y las funciones en las que estaban asignados. Unos números y proporciones que, aunque coherentes, pueden sorprender. La tripulación del acorazado Bismarck estaba compuesta por 2.065 hombres, si bien en el momento del hundimiento había unos 2.200 hombres, algunos de ellos como personal adicional y el resto corresponsales de guerra y personal de propaganda que habían embarcado para acompañar la que se tornaría en la última misión del famoso acorazado. De los 2.065 hombres de la tripulación estándar, 103 eran los oficiales al mando de las diversas áreas. El resto, 1.962, eran suboficiales y marineros. Estos más de 1.900 hombres estaban organizados por divisiones, 12 en total. Cada una de estas divisiones estaban compuestas entre 150 y 200 marinos. Dentro de cada una de estas divisiones estaban organizados en pequeños grupos de entre 10 y 12 hombres. Vamos a ver qué roles estaban encargados a cada una de estas 12 divisiones. De la primera a la cuarta división estaban asignados el personal encargado del armamento principal y secundario, a excepción de los artilleros, que veremos a continuación. Estos marineros, entre otras funciones, eran los responsables de la munición y del mantenimiento del armamento. En la quinta división se ubicaban los hombres encargados del armamento antiaéreo ligero. La sexta era la unidad encargada del armamento antiaéreo pesado. En la séptima división se encuadraba el personal de cantina, carpinteros, cocineros, sastres, zapateros, dentistas, así hasta 28 profesiones diferentes encargadas del día a día del resto de la tripulación y del buque. En la división número 8 estaban asignados los artilleros de los múltiples armamentos del buque. En la novena, el personal encargado de la navegación, como timoneles, telegrafistas, etc. En las tres últimas divisiones se encuadraban los ingenieros, técnicos y demás personal destinado a que motores, sistemas mecánicos, eléctricos, entre otros, funcionasen correctamente. Vamos a ver esta información desde otra perspectiva, más visual. De los 2.065 tripulantes del Bismarck, incluidos ya los oficiales, esta proporción de la dotación del buque estaba encargada de las baterías del acorazado. Este otro porcentaje corresponde a la tripulación asignada al armamento antiaéreo. En un rojo un poco más oscuro, la proporción total de los artilleros del Bismarck. En amarillo, el porcentaje de marinos, con sus 28 diferentes profesiones, encargadas del día a día del restante de la tripulación. La siguiente proporción, en azul, corresponde al personal destinado a la navegación del propio acorazado. Por último, en verde, los ingenieros y técnicos cuya función era la de mantener al buque 100% operativo y funcional. Del total, en las diferentes tonalidades rojizas, todo el personal encargado de los diversos armamentos del navío. Como podemos ver, un gran porcentaje del total de la tripulación. Los porcentajes que veremos a continuación no son exactos, ya que las divisiones varían entre 150 y 200 hombres, pero sí muy próximos al porcentaje real de las tripulaciones. Un 4% de los tripulantes eran los diversos oficiales al mando de las varias áreas. Un 55% del total corresponde a todo el personal asignado al armamento, desde el mantenimiento a los artilleros, las diversas tonalidades rojizas que acabamos de ver.
Un 7% era el personal de cocina, sastres, etc. Aproximadamente un 8% de tripulantes corresponde al personal de navegación. Y un 26% de la tripulación eran los encargados del correcto funcionamiento de la diversa maquinaria del buque. Como podemos ver, algo más de la mitad de la tripulación del buque estaba encargada o relacionada con el armamento, siendo la otra mayor proporción de personal la encargada de los diversos sistemas mecánicos y eléctricos del Bismarck. A pesar de ser un buque de guerra, no deja de sorprender el gran porcentaje de marinos encargados del armamento, aunque quizás sorprende menos si tenemos en cuenta el armamento del Bismarck. Con sus cuatro principales baterías dobles, con 8 cañones de 380 milímetros. Baterías apodadas de proa a popa, como Antón, Bruno, César y Dora. El buque transportaba 1.004 proyectiles para estas baterías, cada uno de ellos con un peso de 800 kilos. El armamento secundario, compuesto por 6 baterías con 12 cañones de 150 milímetros. Un total de 1.288 proyectiles estaban disponibles en el buque, cada uno de ellos con un peso de 45 kilogramos. El armamento antiaéreo estaba compuesto por 16 cañones de 105 milímetros, con casi 7.000 proyectiles a bordo. En el buque había más de 34.000 proyectiles de 37 milímetros y 44.000 proyectiles antiaéreos para los 18 cañones de 20 milímetros. Si tenemos en cuenta el elevado número de municiones que transportaba y el elevadísimo peso de alguno de los proyectiles, quizás sorprenda menos que más de la mitad de los marinos del Bismarck tenían roles relacionados, directa o indirectamente, con el armamento, sin contar con sus técnicos e ingenieros. Al fin y al cabo, el Bismarck era uno de los más poderosos y amenazantes buques de guerra de la Segunda Guerra Mundial. Suscríbete, dale a like si te ha gustado el vídeo y hasta pronto.